El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy vamos a hablar de pericia caligráfica, de grafología. Y tenemos al profesor Mauricio Delet. Que vamos a hablar un poquito de... Son dos partes muy bien diferenciadas. Una parte, la pericia caligráfica, tiene que ver mucho con el tema judicial, porque de hecho los peritos calígrafos a cada momento se recurre a ellos para muchos temas relacionados con la escritura. Y por otro lado la grafología, que es una parte dentro de la psicología y que nos permite a través de la escritura conocer la personalidad de mucha gente. Como decíamos, tenemos a mi derecha tengo a Mauricio Delet. No sé si lo he pronunciado bien, Delet. Delat. Yo sabía que alguna cosa iba a fallar sí. Yo. Buenas noches, Maurice. Buenas noches. Aquí, como lo estoy viendo en un recorte de periódico, Mauricio, porque además yo creo que aquí ya la gente no te dice Mauricio, sino Mauricio, ¿no? Mauricio, sí. Te ha transformado el nombre al español. Para los amigos me llaman Mauricio. Mauricio, ya. Y te has acostumbrado tú también, ¿no? Ya. Mauricio, lleva en Canarias desde el año 72, si no me equivoco. No, antes, me casé en el año 72 y aquí en el año 68. 68, o sea que Mauricio ha vivido unas Canarias diferentes también. Se tiene que acordar de aquellas Canarias, aquella gran Canaria. Aquella isla en el año 68 era otra historia, ¿no? Bueno, sí, era muy diferente. Y uno se acuerda con nostalgia de aquello, ¿no? Sí, sí. Porque me acuerdo yo y me entra una pena el ver cómo el consumo, la modernidad ha ido transformando una ciudad. Digo que lleva desde el año 68 toda una vida en Canarias, pero es un perito calígrafo. ¿Qué podemos definir, Mauricio, esto de la pericia caligráfica? ¿Cómo la podemos definir? Bueno, la pericia, mal le llaman caligráfica, pues ya se explicaré después,
Es una rama de la criminalística. Y la criminalística es una ciencia forense cuyo objetivo es identificar, por ejemplo, en el caso de la pericia caligráfica, pues identificar documentos, firmas, testamentos, cheques, para dictaminar sobre la autenticidad o sobre la falsedad de los soportes o de las firmas, ¿no? Eso es realmente lo que significa, bueno, eso es el objetivo de la pericia caligráfica. Cuando estamos hablando de eso, me imagino que aquí en Canarias hay bastante trabajo en cuanto a esa pericia, ¿no? En cuanto a documentos, ¿no? Me imagino que hay muchas denuncias, hay muchos temas relacionados con la pericia en el cual se solicita el que un perito analice un documento. Hay bastante gestión, ¿no?, de ese tema. Bueno, hay bastantes gestiones actualmente porque quizás en relación con la crisis económica, entonces aparece situaciones donde la persona, los firmantes, pues no dicen que no ha firmado la factura en cuestión, y claro, a la empresa pues no le queda más remedio que acudir a los juzgados para evidentemente defender sus intereses y la verdad, ¿no? Lo que pasa es que dentro del contexto de lo que se solicita al perito en el contexto judicial, pues muchísimas veces pues aparecen contratos de compraventa, aparecen testamentos, aparecen cheques, bueno, aparecen, digamos, todo lo que cualquier tipo de soporte donde aparece la firma de alguien, pues esto es un poco el objetivo, ¿no?, del perito, ¿no? ¿Es vinculante siempre la... No necesariamente, a veces sí, a veces no, porque el juez, en el caso de la solicitud de pericia caligráfica, pues el perito en realidad es un auxiliar de la justicia. El juez pide la pericial, o que se llama vulgarmente la pericial, es decir, el informe pericial de un perito, porque puede ser un elemento más, ¿no?, para tratar de resolver un caso, pero no es necesariamente, como diría, pues... Sí, no vincula. No vincula, no es necesariamente vinculante, ¿no? Uh-huh. Me imagino que a lo largo de tu profesión, Maurice, te has encontrado muchísimos casos, incluso en casos de asesinatos también interviene a veces el perito, ¿no? El perito caligráfico por determinados documentos que pueden aparecer, que pueden servir para determinar en algún momento la aparición de alguien a través de escritos. Bueno, ¿no? Si en el caso de asesinato, un caso suicida, pues la persona deja un documento escrito, evidentemente, y ahí el perito tiene que intervenir para ver si realmente, pues, bueno, todo depende del objeto, porque es el juzgado que dicta al perito el objeto, ¿no?, de la pericia, ¿no? Uh-huh. Muchísimas veces, más quizás en caso de suicidios que en asesinatos, porque muchísimas veces, pues, el suicida, pues, deja una nota, la última nota, y hay que determinar si realmente esa nota es auténtica o no. ¿Te has encontrado algún caso? No, caso ha sido... Porque yo realmente, yo me dedico más a lo civil que a lo penal, ¿no? Claro. Los casos penales, muchísimas veces, pues, se acude a colegas de la policía científica, uh-huh, por regla general, ¿no? O sea, que hablamos siempre más de lo civil. Sí, exactamente. Un cheque no sea firmado por la persona. Me imagino que te habrás encontrado muchísimos casos en que la firma no es la de la persona que tenía que estar allí, ¿no? Que tenía que estar firmando, ¿no? Sí, firmas falsas. Bueno, ¿no?, hay diferentes métodos de falsificación, ¿no? Hay la falsificación por imitación servil, donde el falsario, pues, imita escrupulosamente, pues, la firma o el modelo, ¿no?
Luego hay la felicitación por imitación libre, así que es el caso de un empleado que dentro del contexto de la vida laboral pues ha tenido acceso a firmas del empleador o del empresario. Entonces, pues tiene una visión, tiene una fotografía de la firma, entonces pues la estampa, ¿no?, en un documento falso. Y después existe también la falsificación por transparencia, es decir, que se utiliza, por ejemplo, un bolígrafo sin tinta y se repasa sobre el documento en un folio en blanco, digamos, y se repasa a través de la transparencia, es decir, a través de un aparato que proyecta la luz desde abajo. Entonces el falsario pues repasa con un bolígrafo de punta seca, y eso deja una huella, evidentemente. Luego él posteriormente pues repasa con un rotulador, en base que a la visión, es decir, a ojo desnudo no inmediatamente se nota, pero con el microscopio pues se puede ver inmediatamente la huella, ¿no? ¿Existe una firma falsa perfecta? No, es decir que no se puede falsificar todo ni se puede disimular todo. Es imposible. No, es imposible porque esta relación con la respuesta cerebral del ser humano, ¿no? Cuando la persona firma, en realidad no es la mano la que firma, sino el cerebro. Y por lo tanto, cuando se intenta disfrazar su propia escritura, o cuando se intenta, es el caso de disimulo, es el caso de autofalsificación, porque puede ocurrir casos donde el falsario, pues, para no hacer frente a algunas responsabilidades financieras, pues trata de disimular o de autofalsificar su firma, pues el cerebro siempre, la respuesta del cerebro es una especie de shock cerebral, ¿no? Y eso se traduce en la misma firma o en la misma escritura por lapsos, por temblores, por algunos, algunas, alguna, una carencia de espontaneidad, ¿no? Eso, para contestar a su pregunta, es decir, que es imposible realmente falsificar todo. Siempre queda algo. Siempre queda algo porque... Es imposible, claro. Porque no es el cerebro. Él está intentando imitar algo que no es su cerebro que hizo la dictada. Hay que tener en cuenta que la firma en realidad es la combinación de constantes, de variables y de idiotismos. ¿Me explico? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la cara. La cara de una persona, pues las constantes son el color de los ojos. Bueno, en mi caso, tengo los ojos azules, nací con los ojos azules y moriré con los ojos azules. Constante. Bien. Las variables son las expresiones momentáneas, las expresiones pasajeras, es decir, la expresión de tristeza, de alegría, de descontento, de cansancio. Eso se refleja en la cara de la persona. Son variables, como diría yo, pues son reacciones pasajeras, son las variables. Y luego hay los idiotismos en la cara, que son los tics nerviosos, las cicatrices, es algo más. Pues en la firma es lo mismo. Entonces hay que realmente, a pesar de que existan variables, es la razón por la cual nunca firmamos de la misma manera, nunca una firma es idéntica a sí misma, pero el perito tiene que fijarse sobre todo en las constantes, ¿sabes? Los ojos azules de la cara y los idiotismos, es decir, las cicatrices de la cara, si me explico bien, ¿no? Sí, porque si no, claro, tiene que ser igual, y en la firma siempre va a aparecer esa similitud. Esas, ¿no?, constantes, y luego la espontaneidad, porque cuando firmamos siempre lo hacemos con cierta espontaneidad. El falsario no puede imitar esa espontaneidad, imposible. ¿Se falsifica mucho en estas islas? Bueno, esto no existe en estadística,
Bueno, es que en realidad los abogados, por regla general, tienen los casos, puede haber, esto me ha contado mi maestro, yo tuve dos maestros, un maestro belga de Minnesota, y luego una maestra francesa, que por cierto está ahora actualmente en Las Palmas, porque hay un congreso de simposio de criminología, de criminalística, aquí con la presencia de varias figuras internacionales, entre las cuales hay mi profesora, bueno, mi antigua profesora de nacionalidad francesa, que formó algunos peritos de la policía científica francesa de París. Me dijo que en realidad en la carrera de un abogado puede ocurrir que haya tenido uno o dos casos o lo máximo en toda su carrera. Esto en realidad pues no prolifera las falsificaciones, no es, pero evidentemente es una realidad, la razón por la cual pues en el Colegio de Abogados pues di varias conferencias sobre el tema de las falsificaciones para ayudar a los abogados en el momento en que pues le... Pero en el caso que te han venido a ti, Mauricio, normalmente son documentos auténticos. No, debería ser. No, debería digo, ser. Cuando tú lo has peritado. Cuando tú lo has peritado, porque de repente has dicho, yo no he firmado eso, de repente, en la gran mayoría de los casos, esas personas han firmado esos documentos, ¿no? Bueno, esto no, personalmente no he hecho estadísticas en toda mi carrera, ¿no? Lo que quería decir que los documentos deberían ser originales, no que sea auténtico, no. Siempre el perito debe trabajar sobre firmas originales, exigir al juzgado de que pues la firma litigiosa, lo que llaman hay un tecnicismo que dicen firma dubitada, es decir, la firma dudosa, la firma litigiosa, pues sea una firma original, ¿no? Porque con la tecnología avanzada a la cual disponemos actualmente es relativamente fácil de manipular a través de un escaneo, escaneando la firma, etcétera, etcétera, hacer un montaje. Me acuerdo de una anécdota, eso ocurrió aquí en Las Palmas, un caso de falsificación, eso se llama defraudación por ventana. Y resulta que era un vecino, una casa aquí en Las Palmas, que aprovechándose de la carencia de visión de su vecina, y como tenía el ojo puesto en adquirir de manera evidentemente ilegal la casa de esa señora, y también de manera muy astuta, aprovechando de que en este barrio pues el ayuntamiento pues las tuberías más había dedicado a reparar tuberías del barrio. Entonces se presentó un día a casa de la vecina diciendo que tenía que firmar un documento del ayuntamiento pues autorizando la entrada a su casa para la reparación de tubería, ¿no? Que en relación con la calle, ¿no? Entonces presentó un documento falso, evidentemente, un documento, voy a decir, el documento fuente, donde se pedía de que el ayuntamiento pues pedía, bueno, como la vecina pues tenemos de nivel cultural bastante bajo, y presentó este documento, pero el documento de realidad tenía una ventana. El falsario había cortado un recuadro, una ventana, y por debajo había puesto un documento destino. Bien. Entonces, en realidad, la persona, como tenía cierta carencia de visión, no se dio cuenta de que en realidad había una ventana, ¿no? Y que firmaba no el documento de cuestión de ayuntamiento, sino el documento que estaba por debajo. Entonces, él presentó esto al juzgado. Y yo me acuerdo muy bien que el abogado, bueno, el juzgado, cuando me dio el documento de cuestión, lo que me llamó la atención es que en la parte superior pues faltaba algunos rasgos,
Porque lo comparé, tuve que cotejar la firma original con la firma dubitar la firma litigiosa. Entonces inmediatamente pensé que era una falsificación por ventana. ¿Por qué? Porque en realidad había firmado por encima de la ventana. De la ventana, claro. Y había cortado, claro, a este hombre, había cortado un tramo. Ah. Y al final eso quedó sin... Pues no sé exactamente en qué se quedó este tema, porque este tema. Muchas veces sin saber el resultado final. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando con Maurice Delatte, ya lo he dicho bien, y tenemos todavía muchas cosas que preguntarle. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque. Estamos hablando con Mauricio Delatte. Estamos hablando de pericia caligráfica, pero también, a lo mejor ese lado es un poco más, al ser judicial, un poco más complejo. Pues también otra de las cosas que es el profesor Delatte es en grafólogo. La grafología es otra historia. Uh-huh. Es decir, con respecto a la pericia, uh-huh, además yo creo que ni siquiera se complementa. Que ver la escritura, pero sí, son dos mundos distintos, sí, ¿no? ¿Qué es la grafología? Porque lo hablábamos fuera de micrófono. En España, bueno, así a nivel un poco mayoritario, pues se piensa un poco que la grafología tiene que ver con el ocultismo, con las ciencias ocultas, con la parapsicología, un poco que adivina a través de la escritura, le adivina el porvenir a la gente. ¿Qué podemos interpretar, qué podemos decir que es la grafología? Bueno, la grafología en realidad es una rama de la psicología proyectiva. Bien. La diferencia que hay entre un grafólogo y un perito es que un grafólogo interpreta, mientras que un perito identifica. Es decir, el grafólogo interpreta la escritura, el perito identifica una firma, una escritura. Bien. Digamos que una de las cosas que más, por la cual más se ha aplicado, se ha preocupado el hombre y también la mujer, es conocerse a sí mismo. Eso, aquello del conócete a ti mismo, del filósofo griego, ¿no? Y además de eso, también conocer la vida y las costumbres de aquellos que nos rodean. ¿Y cómo podemos conocernos a nosotros mismos y conocer la vida que nos rodea? Pues a través de la forma de comportarnos, la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de escribir. Ahí es donde el grafólogo evidentemente interviene. Y existen diferentes métodos, hay diferentes tests dentro del campo de la psicología
para conocer la personalidad de un individuo, ¿no? Se suele utilizar test como el test del dibujo del árbol, que es muy conocido, el test de las manchas de tinta, el test, el análisis grafológico. Pero de todos esos tests que se utilizan en la psicología y en la psiquiatría, pues el que tiene más ventaja es el test, es decir, es el análisis grafológico. ¿Por qué? Porque no hace falta que la persona esté presente. Eso es muy importante, porque si uno se somete a un análisis, pues de manera íntima uno no es espontáneo. Uno está un poco a la defensiva y no revela lo que debería revelar al psicólogo o al psiquiatra. Pero para el grafólogo no hay problema, la persona tiene que estar presente. Lo único es tener documentos escritos por la persona, varios documentos, escritos dentro de un contexto de espontaneidad, no importa el contenido, pero es muy importante que sean documentos donde la persona ha escrito de manera natural, ¿no? ¿Es una ciencia exacta o perfecta? Bueno, es ciencia exacta y perfecta son las matemáticas. Casi. Y a lo mejor alguno saldrá por ahí que dirá que ahí, no es exacta, ¿no? Ahí depende muchísimo de la experiencia del grafólogo, del arte del grafólogo, porque al fin y al cabo, más que una ciencia, es un arte. Eso no significa que no se deba dar una cierta importancia a la grafología, porque al fin y al cabo lo que hace el grafólogo, como cuando lo hacemos de manera intuitiva, como vemos una persona por primera vez, pues analizamos esa persona de manera indirecta, ¿no? ¿Qué analizamos? Pues su manera de ser, su... El grafólogo en realidad, como el perito, tiene que fijarse en el gesto. Es el gesto que realmente revela a la persona. Cada uno tenemos nuestros gestos. A la hora de escribir. Bueno, cuando se trata de la grafología, a la hora de escribir, evidentemente. Bueno, porque todo está relacionado. Uh-huh. Una persona que decidida, pues tiene un caminar decidido. Tiene una escritura decidida. Una escritura decidida significa que no hay, que tiene una dirección, digamos, la base, el renglón, es decir, la línea de base de la escritura es horizontal o ascendente, ¿no? Mientras que una persona que es un poco indecisa, pues tiene tendencia a caminar de manera indecisa, es decir, onduleante. Es decir, que en sus gestos nos revelamos todo, es decir, todo movimiento, como dijo el filósofo francés Montaigne, tout mouvement nous trahit, significa todo movimiento nos delata. ¿El grafólogo puede detectar a un loco, a un futuro asesino en serie, por su escritura, a un perturbado? Bueno. Es un punto bastante delicado, porque lo que se puede detectar, entre otras cosas, en la escritura, es el grado de agresividad de una persona. El grado de, es decir, la cómo reacciona frente a los problemas. Entonces, perdón, en tal caso es muy importante, por ejemplo, para analizar la compatibilidad de caracteres, ¿no? Dentro del contexto actual de la violencia de género, pues la grafología puede ayudar muchísimo para analizar el carácter de la pareja, a ver si hay una compatibilidad y ver si hay cierto peligro. También hay el campo de las relaciones humanas. La grafología se utiliza dentro de la para la selección personal, para analizar los candidatos, analizar los curriculum vitae que llegan. También la faceta de la educación
Para los profesores, para iniciar la... Te iba a decir, este tipo de empresas recurre a ti, recurre al calígrafo, sí, claro, al grafólogo, sí, para que en una selección de personal... Sí, claro, mucho más que antes. Uh-huh. España empieza en ahora, ese campo, cuando en Alemania, Francia, pues lleva muchísimos años, yo me acuerdo en mi juventud, pues que ya existía un análisis grafológico de la... de los curriculum vitae, ¿no? Uh-huh. Y es una... Bueno, porque se rellenaban a mano, ¿no? Porque ya últimamente esto de la, sí, de la exactamente, informática... Sí, exactamente. Eso porque antes, un... antes, claro, antes ponían mandar currículum, sí, a mano. Exactamente. Yo recuerdo que era... ponía, no se permitía ni a máquina, sino a mano, mandar currículum hecho a mano, ¿no? Sí, era obligatorio... hacer el currículum a mano, ¿no? Imprescindible, ¿no? Era imprescindible. Yeah. Lo recuerdo en los periódicos cuando decían que mandaran el currículum, ponía lo de a mano, es decir, nada de mandarlo mecanografiado, sino había que hacerlo a mano. Ahora ya no, ahora me imagino que con esto de la informática, pues lo mandan en correo. Claro, se pierde mucho, incluso pues las firmas realmente digitales, actualmente los... En los DNIs, ¿sabes? Actualmente, pues quizás un poco más difícil que antes, porque pero todavía pues existen ficheros de los DNIs donde aparecen las firmas originales. Entonces es muy importante. Las firmas originales son muy importantes dentro del cotejo. La criminología también busca a los grafólogos, que es decir, hablamos de hechos que suceden, de alguna manera delictivos, judiciales. También al grafólogo le solicitan sus servicios en determinados momentos de analizar escritos, de analizar anónimos, de analizar para saber de alguna manera la personalidad de quien ha escrito eso. Sí, entonces aquí interviene el grafólogo judicial. El grafólogo judicial. Sí, en el caso de que... se trata, el juez quiere que se determine la personalidad del delincuente, ¿eh? O del imputado, ¿no? O la personalidad del suicida, que ha dejado una nota, o puede haber casos, por ejemplo, que en un caso de asesinato, pues aparece una nota, eso ha ocurrido hace unos cuantos años, ¿no? Una nota acerca del cadáver, y que supuestamente pues se tiene que analizar si la nota fue dejada por la víctima o por un tercero, ¿no? Y fue un caso muy bastante difícil, porque pero gracias a los grafólogos se pudo, digamos, quitar la paja del asunto, ¿no? En el sentido de que era una escritura de un nivel cultural, bueno, escrito por una persona que tenía poco nivel cultural, ¿no? Inmediatamente se ve una persona que tiene cierta habilidad, claro, escritural, ahora, pues no lo tenía, entonces ya inmediatamente se podía y no coincidía con la persona. Exactamente, se podía enfocar, es decir, orientar las diligencias hacia cierto tipo de un listado de algunos sospechosos, eliminando otros, ¿no? Pero basándose en el análisis grafológico del grafólogo. Me decías, Mauricio, que en España ahora empieza a darse la importancia a la grafología, porque hasta hace poco más que eran como unos adivinadores, ¿no? Eran unos parapsicólogos que a través de la escritura le adivinaban el porvenir a la gente. Sí. Más o menos, ¿no? Uh-huh. A grosso modo. La gente acude hoy al grafólogo, de alguna manera los psicólogos acuden al grafólogo, le solicitan asesoramiento en determinados momentos, en determinados casos de personalidades que a través de la escritura pues, a ellos les ayuda. Porque tú me decías que en Francia los psicólogos suelen ser grafólogos, en el caso de España me imagino que no. Aquí el psicólogo es psicólogo y el grafólogo es grafólogo, ¿no? No hay complemento. No, es que en la psicología, de todos modos, en la facultad de psicología, pues se dan cursillos de grafología, pero no en el plan como se dan los cursos en Francia, en Alemania, donde realmente hay una formación prácticamente universitaria, ¿no?
Lo mismo pasa con el oficio de perito, ¿no? En algunos países, como en Argentina, pues es una licenciatura de 5 años. ¿Por qué? Porque el perito tiene que... es una profesión multidisciplinar. El perito no es solamente no subjetivo, no es solamente mirar firmas y punto, ¿no? Tiene que tener conocimiento de documentoscopia, de óptica, de química, de derecho pericial, de la psicología del error, incluso neurología, porque tiene que saber que la causa, claro, la causa es el cerebro, no es forzosamente la mano. Entonces tiene que saber que, en qué circunstancias, cómo reacciona el cerebro cuando se plasma una falsificación, ¿no? Uh-huh. También tiene conocimiento de tintas, de papel, en fin, utilizar el aparatejo, microscopio, aunque si el ojo del perito no ve, por mucho aparatejo que tenga, sí, no va, es solamente un instrumento más, ¿no? Es el ojo. Todo está radica en el ojo, ¿no? En ver dentro del bosque el árbol que no coincide, no coincide con el resto. En el bosque, ¿no? Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Ya llegamos a la parte final del enfoque, que hoy está dedicado pues a la pericia caligráfica y a la grafología. Tenemos al profesor Mauricio Delat. Y bueno, pues nos estamos enterando de muchísimas cosas. Hacemos una pequeña pausa y ya llegamos a la parte final del enfoque. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Llegamos a la parte final del enfoque. Estamos hablando con el profesor Mauricio Delat. Estamos hablando de grafología en esta última parte. Bueno, sobre todo una ciencia que bueno, en España no muy... difundida, y sobre todo porque a efectos del gran público pues todavía sigue confundiéndose, como decía Mauricio, bueno, pues con esas ciencias ocultas o con esa parapsicología un poco adivinadores de porque además yo creo que la grafología no adivina nada, ¿no? No. No tiene el poder de adivinar nada, ¿no? Yo no sé por qué se ha relacionado. ¿Por qué crees tú, Mauricio, que en España se ha relacionado? No, porque, pues muy sencillo, porque la gente generalmente no verifica lo que debe ser verificado, ¿no? Entonces acepta cualquier cosa. Ipso facto lo que, no sé, lo que un profesor dice, sin verificar si lo que está diciendo el profesor realmente corresponde a la realidad. Es decir, que tiene que haber más iniciativa. No estoy hablando solamente en el campo de la grafología, pero es bastante curioso que eso es bastante flagrante, ¿no?, en la grafología. Pero eso ocurre prácticamente en todas las ciencias, todas las profesiones, ¿no?, que en realidad pues
Muchas veces la gente piensa a través de los tópicos, a través de ideas de la masa, y no considera que es tan fascinante, ¿no? De buscar, de investigar, de, en fin, bueno, hablando de este tema, el ser humano, en realidad, existen cuatro temperamentos. En la grafología, pues debemos determinar a qué temperamento puede corresponder una persona. Pero una cosa hay que tener en cuenta, que una cosa es temperamento, otra cosa es carácter. No es igual. Otra vez más, aquí hay mucha confusión. Temperamento lo voy a explicar con una ilustración bastante fácil. El temperamento es como un instrumento de música. Y el carácter es la música que se saca de ese instrumento. Es decir, que nosotros nacemos con un temperamento, el instrumento de música, y a lo largo de la vida tenemos nuestro carácter, que lo vamos formando, que se va formando poco a poco, pero nuestro temperamento queda igual. Por ejemplo, yo tengo un temperamento, considero nervioso, cerebral. Pero además del temperamento nervioso, hay el temperamento bilioso, el temperamento sanguíneo y el temperamento linfático, ¿no? Esos son los cuatro temperamentos que existen dentro de la humanidad, digamos. Ahora, y cada temperamento tiene su gesto. Por ejemplo, un temperamento bilioso, pues tiene un gesto más bien cortante, la persona que emprende, que, en fin, puede pertenecer a la escritura de los militares, por ejemplo. El temperamento nervioso, una persona que tiene el gesto más brusco, una persona que se agita, una persona que busca, que analiza, es la escritura de los científicos. El temperamento sanguíneo es más bien un gesto más gesticulante, ¿no? Que trata de abarcar muchas cosas. Es la escritura que encontramos entre los hombres de negocios, los diplomáticos. Luego el temperamento linfático, que es más bien un gesto pausado, que se caracteriza por tener un gesto pausado. Son personas que son más bien contemplativas, son personas que, en fin, que comparan, que contemplan, y pertenecen a las personas que son más bien artistas. Eso es más o menos la... Y eso uno podemos reconocerlo a través de la escritura. Sí, exactamente, exactamente. Se puede su temperamento y su carácter. El carácter... cuidado, porque dentro del carácter ya hay más bien una faceta moral en esto, ¿no? Podemos analizar las características intelectuales de la persona, las capacidades, podemos analizar la introversión, la extraversión, ¿no? Podemos analizar incluso la canalización de cosas tan íntimas como la sexualidad de la persona, la agresividad, en fin, las aptitudes mentales como la memoria, la lógica, etcétera, etcétera. Todo eso se puede... Bueno, esto está en relación, para que me entienda mejor, con cuando una persona escribe, cuando una persona firma, en realidad hay 10 elementos que intervienen, 10 elementos estructurales, la razón por la cual es tan difícil de falsificar esos 10 elementos, que son la forma de escribir, la cohesión, es decir, la unión entre las letras, la forma que representa la imagen externa que damos, la cohesión es más bien, está en relación con el tipo de inteligencia que tenemos, inteligencia puede ser analítica o sintética, la rapidez de la escritura está en relación con la iniciativa de uno, el tamaño está en relación con el autoconcepto, el yo, ¿no? La inclinación está en relación con la afectividad. Cuanto más inclinada la persona, de la escritura, perdón, esta persona es más apasionada. Cuanto más recta,
más domina la razón sobre las emociones, ¿no? La dirección, pues, esta relación con el estado anímico, ¿no? Una dirección ascendente, pues, pertenece a la persona más bien de iniciativa, pero la dirección descendente, pues, pertenece más bien a la persona depresiva, con tendencias suicidas. El orden, evidentemente, con el orden que tiene uno dentro de su vida, ¿no? Es muy difícil hacer un estudio, que decir, al ponerte un papel escrito, tú sobre la marcha puedes, o eso lleva un estudio. Bueno, la firma habla, la escritura habla, eso es lo que tiene misterioso. Pero la primera impresión es siempre, como cuando vemos una persona por primera vez, la primera impresión es la más impactante. Y luego, poco a poco, el ojo se va acostumbrando a la fotografía de esta firma, entonces entra en los detalles, es decir, la primera impresión es la visión del bosque, y luego el ojo pues va analizando los árboles, cada detalle, y es decir, los detalles de los árboles son esos 10 elementos estructurales de los cuales acabo de hablar, ¿no? Ahora bien, hay que tener en cuenta que todo está interconectado, todo está interrelacionado, ¿vale? La velocidad tiene que ver con la presión, ¿vale? La presión con un bolígrafo, pues hay presión. Yo hice la experiencia en clase con 40 alumnos con el mismo bolígrafo. Al principio, le hice una experiencia, tenía que escribir su nombre con el mismo bolígrafo, pues tenía prácticamente 40 presiones diferentes. Los 40 nombres. Sí, porque con el bolígrafo es muy fácil determinar, porque como es una tinta, aceitosa, entonces es muy sensible. Entonces se notaba esa diferencia de tintado, ¿no? De tintado que está en relación con la presión de la persona, ¿no? Uh-huh. Aquí, por ejemplo, que tenemos un que no sé si saldrá mucho, el profesor del arte en el año 84, en el Diario de Las Palmas, el desaparecido diario vespertino, de los pocos que había en España en aquella época. Yo creo que, por último, en los años 90 era el único vespertino que quedaba. Hiciste una serie con María Isabel Rodríguez, que era, psicóloga y periodista, sí, a la vez. Exactamente. Hicieron una serie sobre la grafología. Sí. Y aquí analizaba, estoy viendo porque lo veo aquí en este periódico, este recorte de periódico, análisis grafológico del alcalde de Las Palmas, de Juan Rodríguez Doreste. ¿Tú recuerdas un poco aquel el análisis que le hiciste de aquellas, pues, palabras? No me acuerdo muy bien, pero lo que está puesto ahí está revelada la personalidad del alcalde, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que yo leo poco, pero bueno, aquí decía escritura condensada y armónica, memoria de los detalles, facultad de concentración, dominio de sí mismo, que también se nota en la escritura rebajada. Escritura encontrada con escritura sobria y cerrada, seriedad, reserva, discreción, predominio de la función consciente y razonadora, sobre la imaginación, preocupaciones intelectuales, se nota un poco de narcisismo. Todo esto podía sacarlo en este caso, que había pues dos, cuatro, cinco líneas, sí, cinco, ocho líneas. ¿Puedes sacar todo ese análisis? Sí, porque además ese toque de narcisismo que le descubrías tú en esa escritura. Bueno, es que yo no conocí, no era político primero, entonces no conocía. No tenía tampoco afinidad política. Al alcalde, ¿no? Uh-huh. Pero la impresión que me dejaba, es decir, el carisma que tenía ese señor, pues se vería cierta. Daba una imagen de sí mismo de cierto narcisista, ¿no? Y lo descubrí, evidentemente, en su escritura, en su el texto, en su firma también, ¿no? Y digamos que la escritura revela muchísimas más cosas sobre la persona de lo que uno puede pensar, ¿no? No puedo imaginar. Se nos ha acabado el programa.
Vamos a tener ocasión de traer a Mauricio en alguna ocasión y a lo mejor podemos hacer algo más. El tema es apasionante, el tema de la grafología, incluso la pericia caligráfica, pero se nos ha acabado el programa. Saben que en televisión se nos marca un tiempo y si uno no termina, pues puede tener fatales consecuencias por parte del realizador hacia mi persona, que me puede dar alguna otra señal, a lo mejor un poco más física, y de tirarme algo a la cabeza, como no corte. Mauricio, gracias por estar aquí. Yo creo que habrá más ocasiones de tenerte. Creo que el tema es interesante, se nos quedan muchísimas cosas por preguntarte, pero bueno, habrá ocasión de volver a tenerte por aquí. Con mucho gusto. Gracias, Mauricio, por estar aquí. Gracias. Bien, pues con las palabras de Mauricio Delat, el profesor Mauricio Delat, hemos terminado el enfoque por hoy. Hemos hablado de grafología, hemos hablado de pericia caligráfica, y yo creo que nos vamos a enterar un poquito más de esta ciencia, de estas dos ciencias. Hacemos, como decimos, el hasta la semana que viene, que le esperaré aquí en el enfoque. Hasta siempre.